Coch es una niña de nueve años a la que le gustan cosas como pasear y comer mandarinas. Una tarde salió a pasear por un sendero desconocido y descubrió al costado del sendero una planta llena, llena, llena de mandarinas. Arrancó una y la comenzó a pelar mientras seguía caminando sin darse cuenta que esta era una mandarina ridícula. Las mandarinas ridículas dicen MR en cada una de sus semillitas. La gente que es poco detallista no advierte ese tipo de detalles. Los que sí lo son lo advierten y lo confunden con MR de marca registrada, sigla que llevan algunos artículos. Entonces, iba esa tarde sin Scotch con esa mandarina sin saber que era ridícula, se comió un gajito y sintió que era mm. La más dulce que había probado en su vida. Pero al segundo se dio cuenta de que algo raro iba a empezar a pasar, porque saben que ni bien terminó de comerse el primer gajito, se quedó totalmente pelada, que fue de sus hermosos cabellos amarillos duros como el alambre. Entonces, escuchó una voz que era la mandarina que le decía Por comerte mi primer gajo, te quedaste sin cabello, por lo tanto tendrás ahora una idea descabellada comerte otro gajo. Dicho y hecho, Cynthia Scotch sintió unos deseos irresistibles de comerse otro gajo de la mandarina, así que cuando se comió el segundo gajito le crecieron ramas altísimas en la cabeza que se fueron llenando de hojitas y de... Entonces escuchó la voz de la mandarina que le dice comerte mi segundo gajo, te convertiste en copa de árbol. Y como tienes pajaritos en la cabeza, se te va a dar por comer otro gajo. Efectivamente, Cintia Scotch se comió el tercer gajito. ¡Qué desgracia! pensó Cintia Scotch me convertí en reloj despertador pero encima todo desarmado así que se puso a trabajar horas y horas armando todas las piecitas del reloj cuando estaba ajustando el último tornillito escuchó que la mandarina le dice por comerte mi tercer gajo te convertiste en reloj despertador desarmado y como te falta un tornillo, se te va a dar por comer otro gajo. Ah, pero podés creer todo lo que le está pasando no, a Cintia Koch desde Cintia que Cintia se Cintia. encontró con pobre esa pobre. mandarina. Ay, no se puede creer, pobre Cintia Koch? Tremendo. Oh, qué Mira, desastre. el primer gajito, que pasó? Pelada. El segundo gajito, el árbol con los pajaritos en la cabeza. El tercer gajito, re desarmado para colmo. ¿Qué se animó a hacer Cintia Scotch después de todo esto que le pasó? ¡Sí! ¡Se comió el cuarto gajo! ¡Por comerte mi cuarto gajo te convertiste en cebra! Le dijo la mandarina. ¿Y cómo ahora estás? Rayada, se te va a dar por comer otro gajo. Ah, por suerte, pasaba por ahí caminando un señor campesino que se quedó asombradísimo mirando a la cebra porque nunca había visto ninguna y se pensó que era un caballo a rayas. El señor era muy observador y vio que abajo de la cebra estaba tirada. Nuestra mandarina no pudo resistir la tentación, levantó la mandarina, se comió un gajito el señor y... Se convirtió en ganso el señor y Cintia Scotch volvió a ser Cintia Scotch con sus hermosos cabellos amarillos, duros como el alambre. Entonces, Cintia Scotch se sentó sobre una piedrita a mirar todo lo que iba a pasar porque venía divertidísimo, porque el señor... Siguió comiendo mandarina y por supuesto se siguió transformando en maceta. En lluvia de abril. Y en duendecito de cemento. Pero las mandarinas, incluso las ridículas, tienen nueve, diez, once gajitos, como mucho. Así que cuando el señor terminó de comerse la mandarina. Volvió a ser el mismo que era antes de ocurrírsele esa ridícula idea de comerse esa mandarina. ¿Y Cintia Scotch? ¿Y Cintia Scotch? ¿Y Cintia Scotch? ¿Y Cintia ¿Qué pasa? ¿A dónde fue? Y Cintia Scotch siguió paseando, mientras pensaba que hay cierto tipo de mandarinas que son mucho más divertidas que mirar televisión, contar hormigas o aprenderse la tabla del nueve. Y así termina. Y así termina. Este cuento de Cynthia Scott y las mandarinas.